¿Cómo le dicen a estas cosas en tu país? Parte 3. Dale, pues. Primera cosa. Eso es un pelo con un bozo. ¿Cómo le dijiste? Un pelo con un bozo. ¡Qué curioso! Claro. Aquí en México le decimos niño. A ese pelado que dice esa vaina, yo me lo imagino como todos o cualquier malparido peladito que estudió conmigo la primaria en el colegito La Pradera. O sea, por alguna razón, entre más hace culo solazo y la gente tiene las uñas llenas de boli queso, más se habla así. Yo sé que ese es el acento típico de departamentos de la costa norte colombiana como Córdoba, Sucre y Bolívar. Y no estoy diciendo que sea malo que hablemos así. Es casi como rompo las malparidas reglas del español porque se me da la puta gana y porque así me fluye sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Solo piensen en el escaso cuidado que le ponen dos personas a darse a entender cuando hablan así. ¿Qué hay, Dan Mitch? No, todavía no están las Mitch. Bueno, me avisa cuando estén las Mitch. Mira quién está pasando por la calle. Un pelado con un bots. ¿Cuál pelado con un bots? ¿Cuál es pelado con un bots? Se pelado con un bots. Marica, no tiene que valer mucha monda la comunicación y el darnos a entender para hablar así. Imagínense a un hijo de puta francés tratando de entender esa monda. Ese es el propio acento de la montería profunda. Si hablas así, eres monteriano nivel 5. Le dice care monda a todo lo que produzca sombra. Es que solo vas a un barrio pupi de Bogotá y ya eres un extranjero que habla un idioma desconocido. Tienes que traducirles y adaptarte hablando con culepito al final. ¿Un niño con un bolso? ¿Qué hay de almuerzo? ¿Soy un cachaco care monda con culepito al final? No se ofende. No tengo nada en contra de los cachacos y su culepito al final. Lo de ustedes es tan válido como decir un pelado con un bocho. Y quiero contarles que en Toluviejo, Sucre, de donde es mi familia paterna, hay este negocio de muebles artesanales que elabora un gran amigo de mi papá y que voy a darle publicidad para que las ventas lleguen a todo el país. Estas formas de emprendimiento son realmente las que necesitan todas las regiones de nuestro país para llevar desarrollo, trabajo y plata. Así que yo mismo voy a estar manejando la cuenta de Instagram, recibiendo los pedidos y mandando los muebles a cualquier parte del país. Así que si están interesados, entren a Rústica Muebles Artesanales y voy a darles un buen descuento.